censo para saber cuántas personas había en su imperio. Todos los habitantes del imperio debían acudir a la ciudad de origen de su familia para inscribirse en el censo. José y María emprendieron un largo viaje desde Nazaret hasta Belén, de donde venía la familia de José. María, mira, aquí hay una posada. Preguntemos si hay un lugar para nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber si hay un lugar donde nosotros podamos pasar la noche, ya que provenimos de un viaje larguísimo. Lo siento, por culpa del censo, la ciudad está llena de viajeros que buscan donde dormir. Pero estamos muy cansados y mi mujer está a punto de dar a luz. Lo siento, la posada está llena, pero si quieren, pueden dormir en el establo. Es lo único que les puedo ofrecer. Gracias, buena mujer. Dormir. ¿Tienes frío? Un poquito, no sé. Te taparé con esta mano. Mientras estaban en el establo, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre del buey. Qué bonito es nuestro hijo, ¿no es cierto, María? Sí, ayúdame a taparlo, que tendrá frío. De noche, mientras cuidaban su rebaño. Según contaban, aquellas noches se le presentó un ángel y se asustaron. Tranquilizarse, no tenga miedo, que tengo una gran noticia. Hoy en Belén ha nacido el Mesías, el Señor Jesús. Reconocerán que está envuelto en unos pañales y en un pesebre. Gloria a Dios en el cielo y la tierra, paz a los hombres, que hagan voluntad de los hombres. ¡Vamos todos a Belén! Esperen, que yo quiero llevarle un regalo a ese niño. Sí, llevémosle nuestros mejores regalos. Unos reyes de Oriente llegaron a Belén siguiendo una estrella que los guiaba. El rey más grande ha venido al mundo en este humilde lugar. Oh, Dios encarnado. Traigo oro para el rey de reyes. Incienso para el pastor de los pastores. Mirra para honrar su sacrificio. Muchas gracias.